Hablamos de temas de seguridad y tiene que ver con privados de libertad que fueron notificados recientemente de otros procesos penales en su contra. Durante las últimas horas, las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, realizaron diversas diligencias y registraron como finalización la captura de 22 personas señaladas del delito de extorsión. En este caso, llama la atención de que 11 personas ya estaban detenidas por otros delitos, ya estaban enfrentando proceso legal o bien algunos ya están en prisión también por otros delitos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se da este tipo de situaciones en donde aparentemente ya están privadas de su libertad, pero continúan siendo señaladas de otros delitos? La explicación la tenemos con el analista Gustavo García Funk, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda explicar. Sí, en muchos casos puede ocurrir que personas que ya están privadas de libertad y luego de que los órganos competentes hayan realizado las investigaciones en cada caso, surjan nuevos indicios, nuevas evidencias o nuevos señalamientos que permitan hacer una nueva imputación pese a que la persona ya se encuentra privada de libertad. Entonces, en estos casos la legislación permite la realización de estos actos y la corresponderá al sindicado aportar los medios de defensa para desvanecerlos si fuera el caso. Entonces, es una situación que se puede dar en el contexto de la investigación criminal. Y por otro lado, también puede existir información de personas que recién acaban de ser detenidas que aporten nuevos elementos y hagan presumir que alguien que ya está privado de libertad haya podido participar o se encuentre implicado en cualquier hecho delictivo, en cuyo caso la labor de las autoridades es investigar y si existen indicios de la responsabilidad de un privado de libertad, pues será objeto de la investigación que corresponda. Claro, en este caso pues también se ha señalado de que fueron aislados varios privados de libertad porque aparentemente han tenido para prevenir la planificación de ataques armados relacionados a extorsión. ¿Cómo se ve este tema que desde dentro de las cárceles aparentemente están planificando estos hechos? Pues para nadie es un secreto que el estar privado de libertad no implica que la actividad criminal se detenga. Es decir, que dentro de los distintos centros de reclusión continúan operando y actuando los grupos del crimen organizado, quienes pueden planificar o emitir órdenes para quienes se encuentran fuera de las cárceles, y esto ha representado un auténtico desafío al sistema penitenciario y para el sistema de justicia en su conjunto. Implementar las acciones necesarias para romper la comunicación entre los privados de libertad y los grupos del crimen organizado, entre otras medidas, para que no se sigan produciendo este tipo de coordinaciones delictivas. Le agradecemos, licenciado Gustavo García, por esta explicación de estas situaciones que, como bien le señalamos, fueron parte de las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Importante destacar que en el centro de detención de Fraijanes 2 fue a donde se aislaron a Gustavo Adolfo Pirir García, alias Hammer, José Daniel Galindo Meda, alias Criminal, también a Eulogio Onelio Orozco Escobar, alias Spawn, y a Rudy Francisco Alfaro Orozco, alias Smurf, quienes son aparentemente líderes de una de las pandillas del país, y con lo cual pues también se ha señalado de que podrían haber estado planificando distintos asesinatos relacionados al tema de la extorsión.